tal? Me encontráis quitándole algunas hojas que están en mal estado al naranjo, pero no voy a tirarlas. Como veis, estoy haciendo una acumulación de hojarasca y también de material de cocina que vamos a usar en este capítulo para otro de nuestros abonos biológicos. En este caso no nos vamos a necesitar ni siquiera cocer el agua, va a ser fantástico. Bueno amigos, aquí estamos iniciando el proceso de nuestro abono líquido. Como veis, he recogido multitud de desechos vegetales, tanto de nuestra terraza como de la cocina. Cáscaras de frutas, por ejemplo, hojitas de lechuga o de cebolla que a veces retiramos porque no están en buen estado en la cocina. Y lo que estoy haciendo es trocearlo. Como siempre, es importante hacer trocitos pequeños de esta materia para ayudar a que las sustancias que tienen estos restos vegetales queden en el agua. En este caso tampoco hace falta hacerlo súper pequeñito porque va a estar macerándose durante 7 días seguidos, así que realmente el proceso no es tan breve como en el caso de el abono, por ejemplo, potásico que hicimos, que lo teníamos que hervir, pero no necesitamos ni siquiera hervir ese agua. Muy bien, pues ya tenemos listos nuestros restos vegetales. Es importante que si le añadimos restos de cocina, como os comentaba, no le pongáis nada animal, ningún tipo de piel, de pollo, de ternera que nos haya quedado, algún hueso, o incluso restos como arroz que ya hayamos cocido, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tienen que ser simplemente restos vegetales. En este caso, vamos a ponerlos aquí, que ya habíamos empezado a colocar algunos en este envase. Y vamos a llenarlo siempre que podamos. ¿Por qué? Porque luego con el agua ya sabéis que además empezará a ablandarse todos estos productos vegetales. Y lo que ahora nos ocupa muchísimo espacio luego quedará bastante reducido. No os preocupéis también si habéis barrido la terraza y habéis recogido mucha hojarasca, como he hecho yo, y tenéis también restos de tierra. No pasa nada. Esto es buenísimo para las plantas, ya lo sabemos, así que si nos queda en el líquido, no pasará absolutamente nada negativo. Muy bien, bueno, ya tendríamos todos nuestros restos vegetales en el envase que vayamos a usar. Bien, un cubo, en este caso pues también tenemos un pequeño cubito de estos de las papeleras chiquititas. ¿Qué tendríamos que hacer antes de añadir el agua que tenemos aquí preparada? Añadir azúcar. Vamos a hacer una especie de zumo para nuestras plantas. Como veis, yo ya tengo bastante tomada la medida y lo hago a ojo. Pero para que os podáis orientar, sería cerca de 1 kilo por cada 6 litros de hojarasca. En este caso, obviamente, bastante menos. Entonces, con un cuartito de azúcar es suficiente. Perfecto. Ahora vamos a coger nuestra garrafa, nuestra regadora, y vamos a añadirle el agua. Perfecto, ya tenemos lista nuestra mezcla. Ahora, como todavía no ha empezado a fermentar, podemos removerlo perfectamente con las manos, no hay ningún problema, pero más adelante, cada 2 días, tenemos que removerlo con un palo o una cuchara. Ahora dejaríamos así, muy bien. Esta mezcla tenemos que dejarla durante 7 días para que fermente. No es necesario cubrirla, simplemente si vais a tenerla a intemperie, como me ocurre a mí, para evitar que caiga más agua, a lo mejor de un día de lluvia o incluso algún material que no nos interesa que esté aquí, yo lo dejo un poco tapadito. Pero si no, si tenéis un balcón ya con cubierta, podéis dejarlo en algún sitio que quede un poco protegido, basta con tenerlo así durante 7 días. Como os digo, removiendo cada 2 días. Como veis, este es el resultado del proceso al completo. Como veis, aquí ya tenemos la mezcla de agua y restos vegetales fermentada después de los 7 días. ¿Ahora qué deberíamos hacer? Bueno, coger obviamente esta mezcla y colarla. Os sorprenderá que el olor es como el del zumo multifrutas.
¿Veis? Vamos colando. Y ya tendríamos el abono listo. Obviamente, estos restos vegetales que nos han quedado, podemos usarlos en la compostera. Porque eso será un abono también, en este caso sólido, muy positivo para las plantas. Pero de eso ya hablaremos en otro programa. Ya os explicaré cómo se puede tener compost en casa. Como veis, queda con un aspecto, bueno, de agua turbia, como os decía, un zumo multifrutas. Dependiendo de lo que le hemos puesto, queda de un color más anaranjado, más rosado. Pero en cualquier caso, este abono es muy positivo para las plantas. Recordad que, como en el caso del abono potásico, tenemos que poner una parte de este abono por cada dos partes de agua de riego que vayamos a utilizar. Cada 15 días podemos emplearlo. Y en este caso, este abono, como os comentaba al principio, es para el crecimiento general de nuestras plantas. Bueno, amigos, hasta aquí por hoy. Como veis, ya he puesto nuestro abono líquido en una garrafa para tenerlo bien a mano y continuar con nuestros cultivos. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, el lugar perfecto para saber qué nos espera en el próximo capítulo, dejarnos vuestros comentarios o estar bien informado de nuestros cursos y de nuestras actividades. Bueno, amigos, nos vemos el próximo capítulo con muchísimas más cosas sobre nuestro huerto en casa. Os esperamos.